Muy bien, nos da muchísimo gusto recibir a la psicóloga Aranza Mariel Solís Nicolás. Ella es coordinadora del área de psicología de hospitalización del Hospital de la Salud Mental de Tijuana. Y bueno, vamos a platicar sobre un tema que yo creo que todos nos preguntamos, ¿cómo cuidar nuestra salud mental? Psicóloga, buenos días. Buenos días. Qué buen tema. Oye, ¿cómo iniciamos en este caos en el que vivimos y la ciudad, el trabajo, la locura? Estábamos viendo ahorita lo de los migrantes y que si haces esto, que si haces esto. ¿Cómo saber si nuestra mente está, no sé si la palabra correcta sea estable, okay, o si de repente empezamos? Y es que eso, ¿no? ¿Qué es la salud mental? Porque se habla mucho de eso, pero de repente pensamos que, pues estar bien. ¿Pero qué es estar bien? Correcto, ¿no? Pues empezamos primero definiendo pues qué es salud mental y pues que este concepto, la definición ha ido cambiando a lo largo de los años. Anteriormente se decía que la salud mental era cuando había una ausencia de una enfermedad o de un trastorno mental. Okay. Yo les pregunto el día de hoy cuántas personas el día de hoy apuestan, me confirman que no viven con estrés, con ansiedad, con alguna situación difícil que los hace estar como tristes, depresivos. Entonces llegó un punto en el que dijeron, ¿saben qué? Estamos poniendo como a lo mejor una expectativa muy alta y muy complicada el día de hoy de cumplir para decir que es la ausencia de algo. Entonces, el día de hoy la Organización Mundial de la Salud la ha definido como un estado de bienestar donde la persona reconoce sus habilidades para hacerle frente a las situaciones adversas, complicadas de la vida que me permiten estar bien y pues al final es funcionar para principalmente para mí, para mis amigos, para mi trabajo, ¿no? Y pues simplemente pues para aportar algo a la comunidad. Ahora, ¿cómo sabemos? Porque digo, la vida nos va llevando por cosas, ¿no? Y hay momentos muy felices y hay otros no tanto, y hay problemas, y hay uno, y hay otro, y a veces estamos tristes y a veces contentos, pero ¿cómo sabemos si de alguna manera se está dañando nuestra salud mental? ¿Cómo se empieza o cómo empezamos a distinguir esto? Claro, ¿no? Es importante en esta parte, como dice el concepto, ¿no? Reconocer e identificar. Yo creo que esa es la palabra clave, porque usualmente la gran mayoría no identificamos o no reconocemos qué es esto que podemos hacer o cómo estamos en diversas áreas para decir, me encuentro tranquilo, me encuentro en paz, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso es lo que les quisiera compartir el día de hoy, como ciertos puntos que podemos estar como monitoreando, okay, para ver cómo nos encontramos, ¿no? Y podemos empezar con uno, pues la actividad física, ¿no? Ni siquiera voy a hablar de hacer ejercicio, es simplemente movimiento, ¿no? Las caminatas, el que yo decido estacionarme como unos 5 minutitos más retirados, ¿no? Y digo, son 5 minutos en los que yo puedo estar moviéndome, ¿no? Entonces, principalmente movimiento. De repente muchas personas separan como la salud física con la salud mental y creo que eso es un grave error, están totalmente conectados. Van de la mano. Claro, ¿no? No podemos tener salud física sin tener salud mental y no podemos tener salud mental sin tener salud física, ¿no? Entonces son mejores amigos, de hecho ellos dos, ¿no? Yo no sé quién les dijo que eran enemigos. La alimentación principalmente, ¿no? Ir evitando como alimentos no dañinos para nuestra salud. La higiene del sueño principalmente, ¿no? También, ¿qué tan importante el día de hoy es reconocer el poder dormir bien y que es muy complicado? Porque, por ejemplo, ahorita yo en lo que estaba esperando, las personas como de el tráfico, ¿no? Y entonces pues me tengo que levantar 2-3 horas antes porque yo sé que para llegar. Y entonces de repente son estas cuestiones que decimos, pues que hace de repente complicado, porque yo les puedo decir dormamos bien, sí, y pero el día se alarga y la noche se corta. Pero claro, ¿cómo hago eso? ¿No? Entonces por eso es importante reconocer, bueno, qué otras áreas de oportunidad tengo. Entonces estoy sacrificando un poquito mi calidad de sueño, pero estoy muy bien en mi alimentación y me doy espacio para hacer actividad. Claro, ¿no? Porque en esta palabra ahora sí hay que importar es el equilibrio. Tratar de mantener un equilibrio lo más que se pueda con todas las actividades o rutinas y que es muy complicado, ¿no? Al final yo creo que es simplemente poder decir, si yo no estoy pudiendo tener este equilibrio, reconocer que pues, necesito la ayuda, ¿no? Y pues para eso de repente estamos pues ciertos profesionales como puede ser el psicólogo, el psiquiatra. Si a lo mejor mi área de oportunidad es en la nutrición, pues voy con el nutriólogo, ¿no? Si mi área de oportunidad es el deporte, tal vez, pues entonces ir con un fisioterapeuta, con un licenciado del deporte que me ayude, ¿no? Y que me dé al final más herramientas. Volvemos, creo que el reto es identificar estas áreas de oportunidad que yo tengo para sentirme pleno, ¿no? En particular. Y es que también, y aquí vienen muchas cosas que van a ir de la mano, ¿no?
A veces no identificamos esa parte de si estamos haciendo lo correcto. Luego, entre todo la monotonidad y toda la vida en general, vamos acostumbrándonos a hacerlo de esa manera. Y luego todavía existe cierto tabú en cuanto a ir al psicólogo, porque dicen, ¿qué le voy a ir a pagar a alguien para que me escuche mis problemas? Pero es que te ayuda y muchas veces no nos acercamos y no tenemos esa guía para saber por dónde le estamos dando y lo hacemos pues algo natural de nuestro día a día ya. Correcto, ¿no? Es como, pues es un mal hábito a lo mejor que tenemos, lo voy a decir simplemente como cuando nos enfermamos, ¿no? Si nos da gripe, nadie va con el doctor, ¿no? Vamos a la farmacia y me compro que mis pastillas, uh-huh. Entonces usualmente decimos, no necesito, ¿no? Hasta que me llevo a un extremo de, de malestar físico, lo mismo ocurre de repente con nuestra salud mental, ¿no? Voy hasta el psicólogo, voy con el psiquiatra o me lleva, ¿no? Ni siquiera sí, es que voy, me lleva, termino ahí hasta que siento que ya no puedo más, ¿no? Oye, una pregunta, ¿es hereditario? O sea, cuando has tenido familia con problemas de salud mental, es bastante probable que tú los tengas, o a lo mejor si te cuidas con lo que nos decías, es probable que no los tengas. ¿Qué sucede con esta parte? Correcto, ¿no? De repente es algo que creo que es un tema muy importante. De repente muchas personas tienen el miedo de repente porque les han diagnosticado algo en particular y de repente se me dicen, se lo voy a pasar a mis hijos. ¿Qué tan probable sí. es esto que yo haga? Y entonces no hay una ley, no hay un estudio que diga, una vez que tú tuviste depresión, tus hijos lo van a tener. Una vez que tú tuviste algo, lo va a tener. Y que no se diagnostique, ¿no? Porque luego dicen, es que yo tengo ansiedad, es que yo tengo depresión, es que yo... No, pues si no va y le hacen un diagnóstico, pues ¿cómo estás asumiendo eso? Correcto. ¿No? Lo único que sí es pues que aumenta la probabilidad como cualquier otra, pues cualquier sí. otra enfermedad, independientemente si no nos estamos cuidando, pues podemos, aumentamos el riesgo de padecer algo en particular. Lo mismo ocurre con la salud mental, si no nos estamos cuidando, pues aumenta el riesgo de que podamos padecer depresión, ansiedad u otros trastornos en particular. Uy, psicóloga, pues es que esta charla tiene que seguir, sí, la vamos a invitar sí. de vez en cuando, ¿le parece bien? Ay, me encantaría, yo encantada de venir para aquí. Para que sigamos platicando del tema, sí, que ahorita claro. ya nos acabó el tiempo, pero el tema es sumamente amplio. ¿Hay algún lugar o alguna red social donde podamos seguir al Hospital de la Salud Mental de Tijuana? Claro, nos encuentran en Facebook como Hospital de Salud Mental Tijuana o en páginas de internet www.hospitaldesaludmentaltijuana.com. Ahí nos pueden encontrar. Perfectamente bien. Psicóloga Aranza Mariel Solís Nicolás, coordinadora del área de psicología de hospitalización del Hospital de la Salud Mental de Tijuana. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Un placer, muchas gracias. Un gusto. Con eso hacemos pausa y ahorita volvemos con nosotros.